foca. Y yo, pero ha cogido el Dota y se ha subido un burro. Y se ha hecho una foto. El burro, el pobre, está más tranquilo que no vea. El burro está bien, la gente aquí, llévate ya. Yo me subo un burro de eso y seguro que vuelo 5 metros para arriba. Amigos, esto es un buen ejemplo de una vía verde con un refugio antitormenta para ciclistas, senderistas, marchantes, así que nada. Aquí lo ha probado el amigo Paco. Sí, 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 es fenomenal. Aquí chavarrones, chubascones, aquí dentro. Está calentito y nada, esto es una vía verde en condiciones, como tiene que ser. En su refugio. Ahí, pues ya se va a dormir cuando quiera. Bueno, aquí estamos en la ruta del agua, en el tramo entre Guillena y La Cantina, y aquí se puede ver en este tramo el antiguo trazado de lo que era la vía minera que salía de San Juan de la Alfarache hasta Cala o Cala San Juan de la Alfarache. La sequía ha hecho que se vea perfectamente el trazado con el bajón que ha pegado el pantano. La mayor en invierno no tenemos esta visión. Así que nada, un punto más a disfrutar. Bueno, igual que hay rocieros guarros y rocieras guarras, hay también ciclistas o deportistas guarros. Así que mira, ¿dónde estaba la botella tirada y dónde hay una papelera? Vergonzoso. Al guarro que ha tirado esto, a la guarra que ha tirado esto, aquí estoy yo para tirarlo a la papelera, lo que debería haber hecho ella. O él,